En Puerto Montt, el municipio entregó 40 pulseras con GPS para familias que tienen un paciente con Alzheimer. 600 pacientes de Villalegre que estaban en lista de espera por atenciones oftalmológicas recibieron un diagnóstico y lentes ópticos gracias a un operativo organizado por el municipio y el Servicio de Salud del Maule. Llegó el verano. ¿Cómo cuidarnos del sol y de los rayos UV? Conversamos con una especialista. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel y Poder Estar Unidos es el mejor regalo de Navidad. Banco Estado presentan Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. En Puerto Montt surgió una idea que llevará apoyo a las familias que tienen un paciente con Alzheimer. El Departamento de Salud Municipal entregó 40 pulseras con GPS. Canal 5 de Puerto Montt nos informa. Se entregaron 40 dispositivos GPS a las familias cuidadoras de pacientes con Alzheimer. Estos dispositivos permitirán monitorear, mediante una app conectada con las familias y seguridad pública del municipio, a sus portadores, favoreciendo una localización más temprana y eficaz en caso de extravío de la persona. Hoy día tenemos estas pulseras electrónicas que van a ser monitoreadas junto con seguridad pública, con carabineros. Lamentablemente, muchas veces pasa de que tiene que desaparecer alguien, en este caso con Alzheimer, como el caso de la señora Violeta Gutiérrez, que se transformó después en una corporación Violeta Gutiérrez, que trabajaron ellos mucho por sacar adelante esto. Las personas que tienen demencia han tenido un aumento constante en la población chilena debido a su envejecimiento progresivo. La prevalencia estimada en la comuna de Puerto Montt es de aproximadamente 1.800 personas. En los usuarios beneficiados de la PPS municipal es de aproximadamente 1.500 personas. Nunca más una persona que esté sola o con evidentes rasgos de tener algún tipo de demencia o de enfermedad neurodegenerativa esté en la calle, como que nadie se dé cuenta de eso. Entonces es muy importante también esta campaña de sensibilización, que las personas sepan. El GPS igual va a ayudar justamente en los momentos que las personas que estén con estos cuadros están con los momentos de agitación psicomotora, que son los momentos que son más complejos para la familia de hacer la contención, y muchas veces en esas situaciones es donde las personas desaparecen y nunca más a veces sabemos de ello. Entonces la idea de eso es justamente acompañarlo en ese periodo, que es un periodo que puede durar meses, con algunas personas un poco más, años, pero que ellos tengan, la familia se sienta protegida en este caso, tanto por los dispositivos como el modelo de gestión que tiene que ver con que la dirección de seguridad también puede ir rastreando y monitorizando a esta persona. En algún momento son las personas, igual que el niño, muy vulnerables, ya sea en un tema económico, ya sea también en un tema de salud, y es donde el Estado, nosotros, la comunidad, debe hacerse responsable de su cuidado. Sabemos también de que quienes los cuidan y deberían somos nosotros los hijos. El Departamento de Salud Municipal de Puerto Montt, junto a la Corporación Violeta Gutiérrez, COAFAL, y la Unidad de Memorial del Hospital de Puerto Montt han elaborado una campaña de concientización sobre enfermedades neurodegenerativas que lleva por nombre Puerto Montt Te Acompaña, que apunta a informar a la comunidad respecto a los signos y síntomas de personas con enfermedades neurodegenerativas y que puedan encontrarse desorientadas, así como también empatizar con las familias cuidadoras de estas personas, evitando o disminuyendo situaciones similares a la ocurrida con la profesora Violeta Gutiérrez, quien se encuentra desaparecida desde agosto del año pasado. Nos vamos a la región del Maule. 600 pacientes de la comuna de Villalegre recibieron atención oftalmológica gracias a un operativo médico organizado por el Departamento Municipal de Salud y con recursos facilitados por el Servicio de Salud del Maule. Recibieron un diagnóstico, una receta y los lentes ópticos que necesitan. Contivisión con la nota. El Departamento de Salud Comunal de Villalegre se adjudicó recursos desde el Servicio de Salud del Maule para ejecutar un proyecto oftalmológico. Una iniciativa diseñada por Salud Comunal para beneficiar en esta ocasión a 500 personas de la comuna, quienes recibieron atención especializada para atender sus necesidades más urgentes. Poder despejar la lista de esperas que teníamos acá de años anteriores, las solicitudes que han llegado este año, para personas desde los 15 años en adelante. Entonces esto permitía sin duda poder hacer pesquisa y poder entregar el lente de manera totalmente gratuita a la comunidad. Una ayuda no menor, porque finalmente son 600 personas las que fueron beneficiadas con la entrega de los lentes y sin gastar un peso de su bolsillo, que sabemos que la situación económica está compleja.
Esta iniciativa llegó a su fin con un éxito rotundo. Súper bien, sobre todo para nosotras que está muy mal el trabajo y todo, así que no, bien agradecida. Espectacular, es otro sistema cuando uno tiene ojos nuevos. Hacía mucho tiempo que yo no veía así tan clarito. El éxito de este programa llevó al municipio a plantearse la necesidad de una continuidad. Hemos hecho esto durante todos los años, este convenio ha dado muy buenos resultados, las metas han sido cumplidas a cabalidad, por lo tanto el próximo año espero poder inclusive aumentar esa cantidad. Este año fueron 600 personas beneficiadas y estamos muy contentos de poder colaborar con los vecinos porque es una ayuda directa al bolsillo y también a su calidad de vida. De esta manera se avanza en responder a las necesidades más sentidas de la comunidad, que solo pueden ejecutarse con el apoyo de otros servicios públicos. Más de 100 carabineros del Maule fueron capacitados para abordar situaciones de violencia contra la mujer. Funcionarios policiales de Linares y Cauquenes recibieron su certificación, como nos cuenta TV5. Cernameg Maule capacitó a más de 100 carabineros de la región en técnicas para abordar la violencia contra la mujer. En ceremonia desarrollada en la prefectura Linares, se certificó al nuevo personal policial de esta comuna y de Cauquenes. La institución de carabineros es una institución aliada en nuestro Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En cierta forma, el 80% de las denuncias se hacen en esta institución y por eso es importante aumentarles las competencias y el trabajo que ellos realizan diariamente, sobre todo en el marco de acoger en primera instancia las denuncias de muchas de las mujeres que viven situaciones de violencia. Estos funcionarios actuarán como agentes de prevención en violencias contra las mujeres. Es una capacitación muy importante que espero que se vaya replicando durante los otros años. Con esta herramienta que se les entregan, sean un efecto multiplicador entre ellos y asimismo con la comunidad. Además, contribuirán a la detención y derivación temprana en casos de violencia. Hemos formado ya casi 100 funcionarias y funcionarios. Hoy día certificamos 33 de las provincias de Linares y Cauquenes, entregándoles herramientas, capacitándolos en primera acogida, en intervención, en recogimiento de información. Y es lo que significa acompañar a una mujer sobreviviente de violencia. Recuerde que si vive violencia o conoce a una mujer en riesgo, llame al Fono Orientación 1455. Al 133 de Carabineros o 134. En las calles de los Andes se desarrolla una campaña de recolección de firmas para levantar un nuevo centro comunitario de salud mental para la provincia. Y ya hay algunas ideas sobre en qué recinto podría emplazarse. BTV con la nota. Durante los últimos años se ha agudizado la crisis de la salud mental en el país. Según estadísticas, el 66% de la población nacional dice que es una de las patologías más relevantes en el contexto actual. Chile es el país donde más se deterioró la salud mental en los últimos 4 años y eso queda en evidencia además a través de las licencias médicas. El 30% tienen que ver con estas patologías. ¿Y qué necesitamos para enfrentar entonces esta crisis de salud mental? Una nueva infraestructura que traiga consigo entonces mejoras para los trabajadores, pero también para la atención. Necesitamos una atención mejor, más privada y en un lugar más acogedor. Necesitamos visibilizar que hay un problema de salud mental y para visibilizar necesitamos hablarlo, prevenirlo. ¿Y cómo entonces enfrentamos esta crisis? Con una nueva infraestructura. Dotar de mejor infraestructura a quienes atienden la salud mental es el objetivo planteado por la diputada Bello, que en conjunto con gremios de la FENAT Nacional COSAM Los Andes y el Colegio Médico Capítulo Aconcagua, además de autoridades políticas y civiles, iniciaron una campaña para un mejor centro comunitario de salud mental para la provincia de Los Andes. Creemos que hoy día esta necesidad no solo aqueja a los trabajadores y trabajadoras, sino que también a la privacidad de los usuarios y usuarias que se atienden de todas las comunas de la provincia de Los Andes, y en ese contexto creemos hoy día que es importante que los vecinos de todas las comunas nos puedan apoyar en esta campaña, que puedan levantar en conjunto con cada una de las mesas que se van a estar realizando. Sabemos que la fuerza de la comunidad es muy relevante, sabemos que el ámbito comunicacional también es importante. Tenemos que tener un espacio para poner un COSAM, tiene que ser pronto, no puede esperar 5 o 10 años un proyecto completo, y por lo tanto, para la atención de la gente, darle la prioridad de lo que corresponde a la salud mental de todos nosotros es importante. Yo creo que nosotros como Colegio Médico vamos a estar aquí presentes, toda la comunidad andina probablemente lo esté.
La campaña se basa en la recolección de firmas de la ciudadanía a fin de entregarlas junto a documentos que respalden la petición a las autoridades de gobierno. Pero considerando que levantar un nuevo recinto tardaría mucho tiempo y la necesidad es inmediata, lo que se propone es aprovechar infraestructura disponible. Tenemos un objetivo, hemos podido este año ir a hablar con don Máximo Pacheco, que es el encargado de Codelco a nivel nacional, porque sabemos que hay una infraestructura que va a quedar prontamente liberada, que es la ex-PDI. Creemos que, porque faltan los recursos, y por eso digo, enfrentar la crisis de salud mental implica mucha creatividad. Apoyar cuando sea necesario, si es que se levanta un nuevo proyecto, un diseño de un nuevo CEFAM, si es que ese fuera el camino definitivo para poder también gestionar a través del gobierno regional los recursos para dar respuesta a esta importante demanda que tiene la comunidad. Si bien el Centro Comunitario de Salud Mental, que se ubica en los Andes, vino a solucionar un problema importante, pues el único que existía en San Felipe debía atender a todo el Valle de Aconcagua, el espacio donde funciona en calle O'Higgins no es el adecuado ni el más óptimo para la atención, pues según se dijo, se instaló en ese lugar de manera transitoria. Ha comenzado el verano y más que nunca hay que cuidarse de los rayos UV. ¿Cómo? Esta semana conversamos con una especialista y al regreso les contamos algunos consejos. Pausa y ya volvemos. Abandonar es un delito al que algunos aún no le toman el peso. Pero otros sí entienden la importancia del cariño y el compromiso a adoptar. Cuídalos, ellos confían en ti. Banco Estado desea que esta Navidad todos puedan celebrar junto a sus seres queridos, estar cerca de quienes están lejos y que todos recordemos que poder estar unidos es el mejor regalo de Navidad. Felices fiestas para todos y cada uno. Banco Estado. Abandonar es un delito al que algunos aún no le toman el peso. Pero otros sí entienden la importancia del cariño y el compromiso a adoptar. Cuídalos, ellos confían en ti. Con mis hermanos nos habíamos distanciado por algo que ya ni me acuerdo. La única que sabía cómo unirnos ya no estaba con nosotros. La mamá nos escribió una carta. Queridos hijos, no quiero que mi ausencia los divida aún más. Por eso les dejo algunas cosas que fueron importantes para la familia. Nati, mi niña, para ti, la losa. La que tanto cuidábamos para usarla en los momentos especiales. Rafita, para ti, la guitarra y las canciones que cantábamos después de cenar. Pedro, para ti, el árbol que tanto te gustaba adornar. Y por último, les dejo la casa. Nunca se olviden que la familia unida siempre será nuestro hogar. ¿Con amor? Mamá. Acá. 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 Ac
mucho cuidado con el sol. Y sobre todo en esta época del año, porque los rayos ultravioleta representan un serio riesgo para nuestra salud. Use ropa con protección UV, no se exponga directamente al sol, prefiera la sombra y use protector solar. Son algunos de los consejos. Hoy conversamos con la doctora Josefina Rodríguez, dermatóloga de Clínica MAT. Está con nosotros y le damos las gracias por esta conversación con las regiones de Chile. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿qué riesgo representa el sol para nuestra salud, para nuestra piel en particular? De hecho, es el principal factor modificable en relación al cáncer de piel. Entonces, es súper importante tener los cuidados indicados para protegerse del sol y los daños que este produce. ¿Cómo podemos nosotros estar atentos a ciertos cambios, por ejemplo, y en qué ocasiones sí acudir a un especialista, a un médico? Primero, lo importante es intentar hacer un chequeo de lunares o de nevos, como se dice, idealmente una vez al año. Eso a veces es difícil porque no hay a veces tanto acceso al dermatólogo, pero sería lo ideal. Y si esto no es posible, hay que considerar el ABCDE de los lunares, que se dice, que es que sean asimétricos, o sea, que como que sean distintos de un lado y de otro, que tengan los bordes irregulares, que crezcan rápido, que sean de más de 6 milímetros, se dice, y la evolución. Es decir, si es un lunar que tú no conocías, que no tenías y que de repente aparece, es súper importante estar atento a eso. Y además, eso es principalmente para el melanoma. Pero hay otros tipos de cáncer de piel, que sería, por ejemplo, el carcinoma vasocelular o el carcinoma espinocelular, que eso muchas veces se ven como una herida que no sana o una costra que uno piensa que se va a pasar y no se pasa. O también puede ser como una herida o un lunar que aparece de repente. Entonces, en esos casos habría que acudir al dermatólogo siempre. Si usted tuviera que recomendarle a la gente que nos está viendo, Erika Magallanes, ¿en qué horarios no exponerse al sol? ¿Qué nos podría decir? Cuando el sol está más fuerte es entre el mediodía y las 4 o 5 de la tarde. Uno ahí debería evitar, de todos modos, la exposición solar. Obviamente hay veces que no se puede, que uno tiene un trabajo en que uno tiene que exponerse al sol o uno está de vacaciones. Y en esos casos, es simplemente cuidarse con protecciones físicas, que pueden ser, por ejemplo, si uno está en la playa, estar bajo el quitasol. Los niños, sobre todo, ponerles no solo el bloqueador, porque igual se van a estar bañando, eso se va a salir, sino hay que tratar de usar esos trajes de baño que son poleras manga larga, un gorro, idealmente que no sea el yoki, solo la visera, sino que el gorro para que cubra también las orejas, el cuello, y tratar de estar a la sombra si uno está en un lugar, en una piscina, intentar estar lo más que se pueda a la sombra, porque el fotoprotector ayuda, pero no tener fotoprotector significa que uno puede exponerse al sol, sino que está dentro de todos los otros cuidados que uno tiene que tener con el sol. ¿Por qué decimos que tenemos que protegernos incluso en días nublados? La radiación UV, que es la luz del sol, los rayos del sol, traspasan las nubes. Entonces, igual producen el riesgo y aumentan las enfermedades que produce el sol, a pesar de que uno no vea el sol específico. O sea, un día nublado no está oscuro, no es como la noche, el sol está. Entonces, aunque uno no vea el sol en sí, los rayos sí están pasando y sí pueden producir el daño, que es lo que uno quiere evitar. Toda la ropa ayuda, pero por ejemplo las telas que son muy finitas o muy así como transparentes, como el lino o el algodón muy finito, en realidad no protegen tanto, sino que las telas que son como más gruesas, hoy en día cada vez más bisex, sobre todo para los niños que tienen protección UV, eso es lo que es más importante, más que el color de la ropa, es que sea una ropa que realmente proteja de la radiación ultravioleta. Eso es importante. O sea, mejor usar un sombrero de ala ancha, ¿verdad? Claro, sobre todo en los hombres, porque a veces las mujeres igual el pelo las alcanza como a cubrir, pero los hombres, la visera como adelante, solo cubre esa parte de la cara y las orejas es una zona de harto daño solar, en el que con el tiempo se desarrolla harto cáncer de piel en esa zona, porque uno muchas veces se le olvida ponerse el fotoprotector en las orejas o porque uno está acostumbrado a usar yoki o visera y eso no protege las orejas, que es una zona que está súper expuesta hasta todo el día al sol. Y por lo tanto lo ideal es usar un sombrero de ala ancha para cubrir las orejas y en los niños el cuello también, atrás. Hablemos de protectores solares. Y usted bien sabe que hay muchas marcas en el mercado dando vueltas, sobre todo en esta época del año, pero lo importante es el factor de protección. ¿Qué significa eso en términos concretos? Si tuviéramos que explicarle por qué es importante el factor de protección. Por un lado está el factor que es lo que se conoce como el SPF, que tiene los fotoprotectores. Que eso, en el fondo, lo que cada número está con un nivel de radiación que absorbe. Entonces, por ejemplo, 30 absorbe más o menos hasta el 98%, 50 al 99%. Y ya más de 50 es como súper poquita la diferencia.
Lo ideal es usar uno que tenga más de 50, pero desde más de 30 es como aceptable. Y por otro lado, eso en relación como a la protección UVB. Pero por otro lado está la protección UVA, que eso también se ha visto cada vez más, que está también involucrado en el desarrollo de cáncer y otra fotodermatosis que se llama. Y eso muchas veces sale como UVA escrito con un circulito, o una, cuando dice como 50 más, eso también a veces se asocia como a la protección UVA. Entonces es importante cuando uno compre un fotoprotector, fijarse que tenga, bueno, hoy en día la mayoría los tiene, pero igual hay que fijarse que tengan protección tanto UVA y UVB. Y hoy en día muchos también cubren la luz visible, que eso también se ha visto que está involucrado en algunas otras patologías en relación al sol, por ejemplo las manchas, que mucha gente se preocupa de que se mancha con el sol, la luz visible también está involucrada en esto. O sea, hay muchos que dicen de amplio espectro o que cubre luz visible. Por ejemplo, las mujeres que se quieren cuidar, que se quieren evitar manchar con el sol, muchas veces los fotoprotectores con color protegen contra esa luz. Entonces también eso es importante que ayuda también. Hay algunas personas que se ponen o se aplican protector solar una vez al día y después creen que con eso están listos y no están así. Y sobre todo cuando una persona ingresa, por ejemplo, a una piscina o al mar, con mayor razón, hay que reaplicarlo. ¿Con qué frecuencia debería hacerlo la gente? Uno debería reaplicar el fotoprotector idealmente cada 3 horas, 4 horas, que es más o menos lo que dura, pero si uno se baña, ahí sí hay que reaplicárselo, porque en el fondo cuando dice que son resistentes al agua, no quiere decir que si uno está media hora en la piscina va a aguantar, sino que es como que si uno se moja un poco va a tener efecto, pero se debería reaplicar cada 3 horas más o menos, y en el caso de que uno se bañe, se sumerja o que uno transpire, también se debe reaplicar. Por eso a veces los niños, como que es difícil decirles se tiene que salir de la piscina, secar, reaplicar. Entonces muchas veces es mucho más práctico para las mamás o en general poner polera, gorro, porque eso a veces es más fácil que estar reaplicando cada vez que se mete a la piscina, cada vez que se sale. Hay productos que se venden también como bronceador. Entonces la gente se aplica eso y se expone, pero tranquilamente al sol porque lo que quiere es cambiar de color. ¿Cuáles son los riesgos de aquello? El bronceado en sí aumenta el riesgo de cáncer de piel, entonces no existe ese bronceado saludable. Y lo que dicen, por ejemplo, que de la vitamina D que uno necesita al sol, lo que uno necesita de tiempo al sol para la vitamina D que uno necesita son tiempos cortitos, y que incluso uno no necesita broncearse, sino que con un promedio de 10, 15 minutos una vez a la semana en los antebrazos, uno ya tendría la vitamina D que necesita. Entonces, también algunas partes dicen como no, uno se tiene que broncear porque la vitamina D es importante. Es súper importante. En el fondo no es necesario tener un bronceado para producir vitamina D. El daño que va produciendo el sol o los rayos UV es acumulativo. Por lo tanto, desde que los niños son chiquititos hay que comenzar a cuidarlos. Hay algunas personas que dicen, no, mire, hace como 10 veranos yo quedé negrito, negrito, pero de ahí en adelante me cuidé. ¿Qué pasó con esa persona? Sí, el daño es súper acumulativo. De hecho, en el fondo hay daño que uno ya no puede, o sea, lo que uno puede hacer es como evitar seguir acumulando daño solar. Pero lo que uno ya tiene, ahí ya se produjo algunas mutaciones, que son las que aumentan el cáncer de piel, algunas alteraciones en la piel. Y en los niños chiquititos, sobre todo los más pequeños, su piel es más delgada, entonces esto es más fácil, y tienen menos como melanina o el color que protege, entonces ya tienen más riesgo todavía. De hecho, los niños menores de 6 meses, uno no debería ni siquiera exponerlos al sol. Y desde los 6 meses a los 2 años, se tienen que usar los filtros que se llaman físicos o filtros inorgánicos. Esos son los que se pueden usar hasta esa edad. Y de ya más de 2 años, uno puede usar los fotoprotectores comunes. Hay personas que se exponen al sol y comienzan a tener algunas manchas, por ejemplo, de color blanco en la piel. Hay unas manchitas chiquititas, así como que empiezan a salir blancas, por ejemplo, en los brazos, las piernas, es clásico, que se llama hipomelanosis guttata, que son así como manchitas blanquitas bien chiquititas. Eso es que ya hubo tanto sol en esa zona que por decir, los melanocitos que uno tiene ahí ya, en el fondo, se murieron. Entonces, eso es un indicador de mucho daño solar acumulado. Lo que pasa es que antes no se tenía esta conciencia, entonces muchas personas no tienen la costumbre o ya acumularon el sol como durante su infancia, durante la adolescencia, pero hoy en día se sabe todos los daños que produce el sol, se sabe que broncearse no es bueno, entonces en realidad ya todos nos deberíamos cuidar, no es algo que uno debería empezar a hacer cuando nota daño, sino que en el fondo lo que uno puede hacer es prevenir, más que cuidar una vez que uno ya tiene el problema. Ahora, la gente que vive en el norte, en el sur, se estará preguntando, ¿dónde es más dañino exponerse al sol? Lo que se sabe es que mientras más cerca de la línea del Ecuador, que es como la mitad de la Tierra, hay más riesgo, y a más altura también es más el riesgo.
pero en Chile tenemos este daño de la capa de ozono, entonces, aunque uno debería estar como más lejos del Ecuador, igual tenemos más riesgos por este daño de la capa de ozono que hay. Entonces, sobre todo en Chile, en realidad uno se debería cuidar en toda la zona, independientemente si uno está más al norte o más al sur, en la playa, la cordillera, todos nos deberíamos cuidar en nuestro país. Doctora, muchísimas gracias por esta conversación y le mandamos un abrazo muy, muy grande. Hasta pronto. Gracias a ti. Que estén bien. Chao. En los Andes, un grupo de mujeres aprobó con éxito un curso de repostería que les va a permitir, por ejemplo, iniciar un emprendimiento y generar ingresos. BTV nos cuenta. A través de una alianza estratégica entre la Casa Municipal de la Mujer y el programa 4 a 7 de Cernameg, que funciona en la Escuela Gabriela Mistral de la población Alto Aconcagua, un grupo de 19 mujeres de ese sector accedió a un curso de repostería que fue finalizado con éxito y que permitirá a estas andinas incorporarse al mundo laboral, ya sea de manera dependiente o independiente, un importante apoyo en el desafío de lograr la autonomía económica. Sin el apoyo de este programa, esto no sería posible. Estas iniciativas que están teniendo las tías del programa 4 a 7 de incentivar, prepararnos para poder empoderarnos, tener una iniciativa de trabajo, no depender de nadie. Cuando tenemos muchos hijos, es muy difícil tener un trabajo fijo porque tenemos que esforzarnos y trabajar independiente. Y estos programas, estas instancias nos ayudan a eso, aprender a desarrollar conocimientos. El curso que se desarrolló en el mismo sector es uno más de todas las acciones realizadas durante el año desde la Casa de la Mujer. Claramente queremos como Casa Municipal de la Mujer ir expandiendo estos cursos a lugares donde las mujeres no pueden acceder, quizás por un tema económico, a la Casa de la Mujer, pero la idea es poder visitar Río Blanco con estos cursos, la María Paula, San Rafael, y poder ir entregando herramientas a las mujeres. Este año hemos capacitado varias mujeres, pero la idea es poder tener más alcance. Son cerca de 5.000 las mujeres que han pasado por nuestra Casa de la Mujer, que en conjunto con otros programas, Mujeres Jefas de Hogar, en este caso el programa 4 a 7, pudimos en definitiva buscar las alternativas para que se capacitaran en distintos rubros, no tan solo como lo que vimos acá de repostería, manipulación de alimentos, pero también cuidado de adultos mayores, también primeros auxilios. Algo novedoso este año, todo lo que tiene que ver con los cursos teóricos y prácticos para la licencia de conducir, que fueron muchísimas mujeres interesadas. Cursos y talleres que no solo han permitido mejorar las posibilidades de empleabilidad de las andinas, sino que por sobre todo generan espacios de empoderamiento, construcción de lazos y apoyo femenino. Y antes de cerrar, una noticia que nos llega desde Puerto Aysén en el sur. Preocupados porque los niños y niñas tengan una linda Navidad, Carabineros desarrolló un operativo policial y logró detener al Grinch. Y mejor aún, están ayudando al viejito Pascuero para llegar con sus regalos a todas partes. Miren, por favor. Con esta ropa y este gorro seré igual a San Nicolás. Despedirnos y recuerden como siempre que la información de las regiones del país está en www.portavoznoticias.cl, nuestra página web, y también nos encuentran en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, les mandamos un abrazo grande y hasta pronto.
Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, y poder estar unidos es el mejor regalo de Navidad. Banco Estado presentó Portavoz Noticias.